Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este su noticiero Edición 24, Periodismo con Horizonte, con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Gente bonita, gente que nos hace el favor, damas y caballeros, de estar en este programa, su programa, Edición 24, a través de Prensa en Línea y con la colaboración del Peninsular Periodismo Independiente que preside el señor Raúl Medina y, obviamente, en esta producción, el señor José Ponce y en la dirección general, el señor Rafael Durán, nuestro amigo, junto con pues el señor también que se encuentra entre nosotros, Modesto, ¿se apellida? Ortega. Gracias, amigos, pues lo prometido es deuda, tenemos aquí con nosotros a Temoc Ávila, pero antes que esto quiero agradecerle a Dios y a la vida que nos haya permitido estar en este mundo y conocer a la mujer. Que hoy es su día, les mandamos los abrazos, los besos y todo lo que ustedes consideren pertinente con el cariño para poder llevar a cabo su Día de Internacional de la Mujer, que pues podemos tener mil quejas de ellas, pero son tan indispensables en las buenas y en las malas. A hablar de las experiencias sería muy ilógico, porque son unas damas y los caballeros no tenemos memoria. Simple y sencillamente, señoras, señoritas, niñas, Dios las bendiga por existir. Y pues digo que tenemos un importante, pero muy importante, entrevista que es una continuación de lo que se está llevando a cabo aquí en Baja California, Mexicali, sobre la bomba de cobalto. Para retomar el tema, Temo, bienvenido una vez más, gracias por estar aquí, Fernando, en tu programa, ¿sí? Y pues independientemente de los conceptos que vertí ayer, lo reitero, un gran hombre, un gran señor, un gran científico, un hombre con muchos, un hombre polémico, ¿sí? Y esto es lo que hace la diferencia entre un ser cualquiera y un ser importante. Ahí se los dejo de tarea. Temo, háblame por favor rápidamente, retomando el tema, un resumen de lo que hablamos ayer y qué es la bomba de cobalto y qué vamos a ver ahorita. Sí, ubicándonos otra vez con el concepto de que a la pasada Caléxico es una realidad que tenemos enseguida de la pagoda china que está ahí a un lado del Hotel del Norte, donde está el andador peatonal para pasar a Caléxico, y por donde cruzan también los automóviles entre la pagoda y ese andador peatonal. Decíamos ahí que tenemos 100,000 personas mexicalenses y visitantes a Mexicali que pasan por ahí mensualmente, más o menos son unos 30,000 automóviles, dijimos con 2 personas, son 60,000 gentes en auto y unas 40,000 personas a pie, 100,000 mexicalenses es el aforo de personas que hay por allí. Y en esa zona, a un lado de la bomba de cobalto 60, caminando de lo que es la pagoda china hacia la bajada al túnel que pasa Caléxico, decíamos que ahí tenemos ahorita una instalación radioactiva con unos balines de cobalto 60 que están emitiendo 37,000,000,000 de rayos gamma por segundo, y que esos rayos gamma tienen 1,000 veces más la energía de los rayos X, penetran cualquier superficie, incluyendo 6 pulgadas de acero. Ayer lo comentábamos que son para revisar como si fueran rayos X, pero para revisar el ferrocarril, todo lo ancho de un furgón de ferrocarril, todo lo grueso de las láminas de las paredes de los furgones de ferrocarril y lo que lleven adentro, si es metales o piedra o granos, lo que sea, lo atraviesa todo, y con eso pueden ver lo que pasa allá adentro.
pero esa también, esa capacidad radioactiva, esa capacidad de penetración, también está presente en los seres humanos, los 100,000 que pasan por ahí, las 100,000 personas. Y entonces esto lo hace grave, bastante grave que se encuentre ahí. Quiero mencionarte, ¿no? A ver si me permites. Entendí que son 100,000, dijiste, mexicalenses, pero creo que son de diferentes nacionalidades. Sí, sí, te dije mexicalenses y visitantes. Ah, perdón, perdón, muchas gracias. Perdón. Así es. Perdón. Entonces ahí tenemos 37,000 millones de rayos gamma. Los rayos gamma, les recuerdo, que se utilizan para lo que es la oncología de los matar los cánceres en las personas enfermas de cáncer. Ese es su poder destructivo. Claro que en un hospital se dirige el rayo de rayos gamma exactamente al punto donde se encuentre el tumor, el cáncer, las células cancerosas, para matarlas. Pero lo mismo hace con las células vivas, el cobalto 60, la radioactividad. Y eso es lo que tenemos ahí, Fernando. Y pues no sé, tenemos por ahí un video que quedó pendiente para que la gente se entere de todo lo que pasó. Y está grabado por allí para que... Ese video, quiero mencionarles, que muy poca gente lo conoce. Esta información que ustedes van a tener es exclusiva de Edición 24. Esa información, insisto, pocas personas lo saben. Inclusive quiero pensar que ni los mismos funcionarios de esta administración saben de qué se trata. Sí, no. Y cómo fue instalado esta bomba de cobalto 60. O sea, aquí vamos a descubrir la tranza que se hizo y la tranza que sigue haciendo, desconozco por qué, no la sigan recibiendo dinero algunas autoridades, o se pasan la banderita, bueno, te toca a ti. Lo que sí les quiero pedir de favor es que observen bien esa situación y lo comentamos ahorita. Adelante. Es interesante porque los protagonistas que van ustedes a ver allí, hay senadores, hay directores generales de la Dirección General de Aduanas de México, hay los administradores de la aduana de aquí de Mexicali, hay diputados locales, el presidente del Congreso local, una serie de personajes que en aquel tiempo, cuando se instaló la bomba cobalto, estuvieron participando en esta ignominia para Mexicali. Nos vas a dar la oportunidad de, cuando terminemos, nos identifique los nombres, por favor. Muchas gracias. Adelante, señor José Ponce, en la producción. ¿Confía usted en lo que dijeron los ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias el 9 de junio pasado? En cuanto a que no son dañinos los rayos gamma emitidos por la bomba de cobalto instalada al paso del ferrocarril entre Mexicali y Calexico, cuidado, no son confiables esas opiniones. Según lo dice Richard R. Monson, profesor de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard, tal como lo publicó Associated Press y lo transmitió Fox News Channel el 29 de junio pasado. Analicemos lo difundido. Aún una dosis muy baja de radiación plantea el riesgo de cáncer, concluyó un panel de la Academia Nacional de Ciencias. Esta es una organización privada constituida por el Congreso de los Estados Unidos para informar al gobierno de asuntos científicos.
Esto desecha los argumentos de algunos científicos de que las dosis muy pequeñas son inocuas, esto es, no dañinas para la salud o hasta pueden resultar benéficas. La base de la investigación científica realizada demuestra que no hay un umbral de exposición o límite de exposición radioactiva por debajo del cual una radiación ionizante de bajo nivel pueda demostrar ser inocua o benéfica, dijo el jefe del panel Richard R. Monson, profesor de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Esto es, no existe un umbral de exposición radiactiva abajo del cual no se induzcan cánceres, dijeron los científicos. El panel de la Academia Nacional de Ciencias cancela, de una vez por todas, las pretensiones de que las dosis bajas de radiación no son peligrosas. Los defensores nucleares habían hecho este reclamo por años, dijo Daniel Hirsch, presidente del Comité To Bridge the Gap, un grupo centinela nuclear con base en Los Ángeles. Y mientras, ¿cómo andamos en México? Oigamos al gerente de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Recordemos que nuestro reglamento es de hace pues prácticamente 20 años. Nuestro reglamento es de hace pues prácticamente 20 años. Todos estamos aquí porque de una u otra manera respetamos a las instituciones públicas, tales NAM, técnicos, todos decimos el salario de la misma fuente, todos decimos el salario de la misma fuente, todos decimos el salario de la misma fuente. Respecto a las mediciones realizadas el 9 de junio pasado en la Ciudad de Mexicali, ¿hubo una discrepancia matemática nada más o hubo mediciones orientadas? ¿O los equipos fueron desajustados? ¿O existe alguna tendencia? En fin, hasta la fecha no hay un reporte de lo medido. Todos los que estuvieron aquí haciendo esas mediciones cobran del gobierno federal. Y el gobierno federal mexicano es el que está apoyando la construcción de esta bomba de cobalto aquí en Mexicali. Todos los equipos que se usaron para hacer esas mediciones fueron calibrados por la Comisión Nacional de Energía Nuclear y Salvaguardia. Entonces esa calibración, que pudo haber sido una descalibración, puede estar en el sentido de medir lo que ellos quieran. Entonces no es posible confiar en esas mediciones que se hicieron. ¿Y la procedencia de la bomba de cobalto? ¿Y el financiamiento? ¿Por qué en México? Hay muchas preguntas que no están contestadas. Básicamente equipo norteamericano, inclusive patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos. La Bomba de México, con apoyo de diferentes instancias privadas y gracias a una donación que también se dio por parte del gobierno de Estados Unidos, logró adquirir 27 equipos que hasta al día de hoy han sido instalados. Estamos hablando de 9 de las 19 aduanas fronterizas que compartimos con Estados Unidos. Y estamos hablando de 3 puertos, 2 de ellos los más importantes, que es Manzanillo, puertos marítimos, que es Manzanillo y Veracruz. Y bueno, con la conclusión de la instalación de estos 2 equipos que están en Mexicali, lo que es el equipo de ferrocarril y el equipo para la revisión de vehículos cargados, pues se completan este número de 27. Pero en la aduana comercial solo se revisan camiones vacíos según algunos choferes. Los camiones llenos jamás los revisan. El 100% de los equipos, es decir, los 27 equipos que actualmente se encuentran instalados en el territorio mexicano, han sido donados. Por otra parte, hemos recibido donación por parte de la aduana norteamericana. Estados Unidos opera 120 equipos similares en su frontera, pero ninguno en asentamientos humanos. En Mexicali esta bomba de cobalto se instaló en pleno centro histórico. ¿A quién se le ocurre poner un punto de revisión de carros del ferrocarril junto al andador, partiendo el andador peatonal, atravesando el andador peatonal? ¡Ay, me voy a caer! Pero las críticas surgieron porque la estación radioactiva fue instalada en pleno centro de la ciudad, al lado de monumentos históricos como este, una pagoda china regalo de Nanjing a Mexicali, y peor aún, sin tomar en cuenta que por allí circulan miles de personas, es una de las áreas urbanas de mayor tráfico humano en la ciudad. Esta es una imagen del sistema que está operando ya desde hace unos 2 años en Ciudad Juárez y en Nogales, Sonora. Nótese que ambas instalaciones están en despoblado.
por la fotografía que usted mostró, yo veo allí que se alcanza a ver unas personas, porque mi hermano también, están muy cerca del ferrocarril. ¿Qué está pasando? Bueno, no se les está pasando, está estacionado, ¿no? Mi duda es la siguiente. Yo supongo que cuando se va a hacer un escáner, va a pasar el tren, una mínima seguridad es que debe haber algo que bloquee, debe haber algo que bloquee, debe haber algo que bloquee. Lo que sí me llama la atención un tanto es que el área en donde está localizado el equipo es un área de controlado, pero me parece que si técnicamente fuera inviable modificar esa instalación así como está, que saliera caro, que saliera contraproducente, que las barras no estuvieran en mi carro, como decía aquí el profesor. Y me parecería mejor entonces que se buscara una alternativa de reubicación. Piden cambiar de lugar el módulo radioactivo o blindarlo como marca la normatividad internacional, sin huecos en las paredes o ventanas que den al exterior. La administración del puerto fronterizo de Mexicali aseguró que esta máquina de rayos gamma aún no está en funcionamiento. El tren cruza y no está en operación la revisión de los rayos gamma. El tren cruza y no está en operación la revisión de los rayos gamma. Exactamente, estamos viendo el paso del tren. Ese letrero dice precaución, área de radiación. La radiación está presente cuando la luz roja está prendida. Los operadores de este equipo afirmaron que tienen 5 meses liberando los rayos gamma al paso del ferrocarril. Desde diciembre estamos contratados y pues estamos trabajando para lo que es rayo gamma. ¿Hay coordinación entre la aduana e Indavín o tratan de ocultar algo? La Dirección de Administración Urbana está en coordinación con el Ayuntamiento de Mexicali. 4. Ya se obtuvo el permiso del Ayuntamiento. La última creo que está por falta por responder de esta serie de preguntas es si ya se obtuvo el permiso del Ayuntamiento. Así es positivo. Se tiene el permiso. ¿Con qué fecha, perdón? ¿Qué fecha es? Que lo enseñen. Sí, si me permite, nosotros hemos venido estando en una coordinación estrecha con todo lo que es la administración urbana del municipio. Yo quisiera insistir que por favor me respondiera, señor administrador, sí o no, si tenemos ya la autorización del Ayuntamiento para esto. Digo, me dicen ustedes, y lo he escuchado 2 veces, que están en plática permanente con ellos, que existe relación permanente con la autoridad. Sin embargo, yo sí quisiera conocer si existe o no existe el permiso del Ayuntamiento. En este momento el oficio del permiso del Ayuntamiento no existe. Si existe o no existe el permiso del Ayuntamiento. No existe. Si existe o no existe el permiso del Ayuntamiento. No existe. Mucha colaboración con el Ayuntamiento de Mexicali. ¿A quién tratan de engañar o algo ocultan? Es una fuente de radiación que puede tener impacto en la salud de la misma población, pero digamos en un largo plazo. Probablemente de aquí a 10 años, los niños son los más vulnerables. Los niños son los más vulnerables. Los niños son los más vulnerables. Y el efecto de la radiación a una dosis bajas en los menores de edad, de 18 años hacia abajo, estamos hablando que tiene un impacto negativo en la salud. Es radiación de muy alta energía. Es la más peligrosa. Una sobreexposición provoca problemas desde cáncer, perder la capacidad de reproducción, si es una dosis muy baja, pues todos los días durante 20 años, entonces ya es acumulativa, ¿no? Los efectos por radiación de cobalto 60 se presentan años después. Nosotros, hasta donde yo tengo entendido, no utilizamos el término inocuo para referirnos a la radiación. Que yo sepa, nunca lo hemos utilizado. Ni en documentos, ni en presentaciones, ni en conferencias, ni nada. El término inocuo es un término para cuestiones como la radiación, es totalmente fuera de lugar. La radiación siempre tiene efectos. El problema no es que la radiación no sea peligrosa. El problema es que hay que evitar la exposición a la radiación.
si llevamos esto al extremo, es decir, si su razonamiento se vuelve de orden general, eso lo que implicaría es simple y sencillamente no utilizar las radiaciones absolutamente para nada. Porque siempre existe el riesgo de que haya una afectación cromosómica. Siempre existe el riesgo de que haya una afectación cromosómica. Siempre existe el riesgo de que haya una afectación cromosómica. Lo que procuramos es que la probabilidad de que eso ocurra sea muy inferior a la probabilidad de ocurrencia debido a fenómenos naturales. Más allá no puedo decir nada. Que la radiación es peligrosa, sí es peligrosa. Yo creo que nadie puede decir que no lo es. Y lo que se trata es no de garantizar de que la gente no reciba radiación, sino que reciba lo menos posible. Existen 6 botones de paro de emergencia para caso de que una persona lograra entrar a la zona controlada y fuera a pasar por el láser radiación. Solo el tiempo dirá si los efectos de los rayos gamma serán o no dañinos para la población que tranquila y confiada circula por aquí, sin ni siquiera imaginar lo que hay detrás de estas paredes. Cuando pite el tren carguero, no se vayan a cruzar.